Cracks, está pasando. La salida de Leo Messi del Barcelona estaría más cerca que nunca. El medio argentino TIC informaba al mediodía que Messi ya le avisó al club vía fax que no quiere continuar la próxima temporada. Incluso el periodista de Onda Cero, Alfredo Martínez, publicaba esto en Twitter. Messi ya no acudirá a las pruebas este fin de semana ni a los entrenamientos. La decisión es definitiva. Messi tiene una cláusula de rescisión de 700 millones de euros, es verdad, pero recordemos que hace poco se reveló que hay otra cláusula que le permite, cada que termina una temporada, irse del club libremente sin pedirle permiso a nadie. En otro medio argentino, Barsky Sports, dicen que el Barça no quiere dejar salir a Messi, al menos no tan fácil. El club, desde una reunión de emergencia, habría respondido que la cláusula de libertad tenía como fecha límite el 30 de junio, pero por la pandemia, la fecha oficial de fin de temporada se recorrió a agosto, así que la FIFA le daría la razón al jugador. Todo esto, cracks, es información de estos medios. Hasta el momento, ni Messi ni el Barça han salido a decir algo oficialmente. Pero quien sí lo hizo fue la leyenda culé Carles Puyol. Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. Publicó en Twitter. Muchos creen que se trata del último recurso de Messi para hacer que Bartomeu renuncie como presidente del Barcelona tras una ola de fracasos deportivos y malos manejos. Pero si no, si en realidad se va, ya sabemos cuáles son los equipos que irían por él. Inter de Milán y Manchester City, no como únicos, pero sí como principales candidatos. Así las cosas, cracks, esta es la información que se conoce hasta este momento. El medio inglés TalkSport dice que el club le confirmó a la agencia de noticias AP que Messi sí pidió irse. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre todo este asunto. Te leemos. Cracks, antes de continuar con la información, ya somos 5 millones de suscriptores en el canal. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Les dije ayer, les adelantaba, que íbamos a tener una oleada de días con muchos regalos para ustedes. El primero de ellos aquí está. Es la última camiseta que usó Martin Odegaard con la Real Sociedad antes de su partida al Real Madrid. Firmada, además. Aquí está la firma del noruego. Ese es el primer sorteo que vamos a tener de muchos, ¿ok? Si ustedes quieren ganarse esta joya, tienen que seguirnos en Twitch y suscribirse al canal de la Real Sociedad. Son dos requisitos, se los dejo acá abajo en la descripción. Muy fácil, pueden comentar en el último video de la Real Sociedad. Venimos de cracks y tal, para tener más posibilidades de ganar, ¿ok? Como les contamos hace unos días, el jugador del Manchester United, Harry Maguire, tuvo un altercado con policías durante sus vacaciones en la isla griega Mykonos. Hoy el defensor fue declarado culpable de agresión agravada, resistirse al arresto y repetidos intentos de soborno en su juicio, lo que implica 21 meses y 10 días de prisión. Sin embargo, al no tener antecedentes, esa sentencia quedará suspendida por 3 años. El jugador no está de acuerdo con esto y apelará. Ahora tanto el Manchester United como la selección inglesa están estudiando qué hacer con la situación del jugador. ¿Te gusta estar bien informado, no? Sin engaños. Pues estás en el canal correcto. Suscríbete, cracks. El Inter de Milán confirmó que Antonio Conte seguirá siendo técnico del Inter para la próxima temporada. Es oficial, Pedro Rodríguez es nuevo jugador de la Roma hasta 2023. Llega libre procedente del Chelsea. Desde Inglaterra reportan que el acuerdo entre Leeds United y Rodrigo Moreno es total. 30 millones más 10 en variables sería el precio. Virgil van Dijk sufrió un corte en la cabeza durante el amistoso de pretemporada de Liverpool contra el Salzburgo. Se cree que estará bien para disputar el Community Shield contra el Arsenal el próximo sábado. El Lokomotiv de Rusia anunció el fichaje de Leo Messi en sus redes. La Supercopa de Europa entre Bayern y Sevilla se jugará con el 30% de público en el Puskás Arena de Budapest el 24 de septiembre. Cracks, llegamos a la parte final del video. Lo último que se sabe sobre el tema Messi es que el Barcelona ya habría respondido al jugador también vía fax, como si estuviéramos en los 80s, en los 90s. Y la respuesta es, queremos que te quedes, vamos a arreglarnos. Esa sería la respuesta por parte de Bartomeu. Sin embargo, hay protestas fuertes ya en las calles de Barcelona contra el presidente del Barça y le piden también la gente, los aficionados, a Messi que se quede. Esto parece una pelea ahí de egos, como diciendo, si no te vas tú, me voy yo. Y esto también podría ser, pudo haber sido provocado porque Ronnie Koeman le dijo a Luis Suárez, el mejor amigo de Messi, su cómplice, su vecino, etcétera, que no contaba con él.
Hablando de Luis Suárez, ¿se acuerdan de la publicación que vimos de Carles Puyol? Bueno, Suárez respondió con aplausos a este tuit. Acuérdense que toda esta situación no es definitiva, no es oficial. Por otro lado, en otro tema, lo que vimos de Harry Maguire, hace muy poquito se dice en Inglaterra que la selección inglesa decidió no convocarlo y se habla de que el Manchester United podría retirarle la capitanía. Y en información del Real Madrid, el equipo blanco ganó la Youth League, le ganó al Benfica en la final. Esta es como la Champions juvenil. Recuerden que toda la información del sorteo de la camiseta de Odegaard está abajo en la descripción. También todas nuestras redes sociales para que estén pendientes porque se vienen cosas muy interesantes. De nuevo, gracias por el apoyo. Ya somos 5 millones de suscriptores. Yo soy Manu Bravo. Nosotros nos vemos en el próximo video.